Hola amigos, buenos días, buenas tardes, saludos a todos. Hoy, hijo de la vaya, pensé que venía el track, lo que pasa es de que hoy, amigos, hoy me tendrían que haber llegado las gorras que cargué y me mandó un screenshot de la del UPS cuando llegara aquí. Tendría que llegar de las 11:15 a 1:15. Dijo que si no llegaba, que me fuera a la oficina. Y ya son las 11, ya pasaron las 11:15. Ya pasaron la 1:15 y no ha llegado, amigos. No ha llegado nada. Entonces, lo que voy a hacer es de ir a la oficina. Ir a la oficina a ver si las dejó ahí o ahí las tienen o que me den alguna información. Porque necesito agarrarlas ya. Ya una vez se regresaron y ya me las volvieron a mandar. El otro miércoles tuvieron que haber llegado aquí y hoy ya tuvieron que haber estado aquí. El otro miércoles le llegó, pero allá para atrás. Entonces ahora las volvió a mandar mi amigo. Y ahora vamos a ir a verificar si ya están aquí. Ojalá y sí estén, porque también ya tengo un amigo por allá por Santa... ¿Dónde es? Santa Ana, por allá. Tengo un amigo que me compró 4 gorras y ya me da pena, porque pues yo le dije que se la iban a llegar desde el otro miércoles, pero pues casi yo me... Pues en esta dirección, como les he comentado, es la primera vez que me mandan y no llegan a la casa. En la otra sí llegaban, a la fecha que me decían llegaba, pero esta vez ya no. Y ahora necesito saber por qué no llegan, si el UPS llega enfrente de la casa, o me he mirado que pasa ahí y deja cosas. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a preguntar acá por qué no la dejaron, o porque si es que está o cuándo va a llegar, porque de ley así venía el screenshot que hoy miércoles iba a llegar. Y bueno, como les digo, ya me tengo mi amigo que ya me compró 4 gorras y yo pues quedé de mandárselas. Entonces ahora sí estoy a las vivas para mandárselas ya, porque si las agarro ahorita luego las pongo. Es temprano, son la 1:15, ponle que son las casi la 1:40 ya ahorita. Miren, ahorita ya casi es la 1:40 y bueno, es lo que estoy haciendo el día de hoy. Vamos a ir a levantar las cachuchas o las gorras, y también para el que guste una, pues también vamos a ver cuántas me mandaron. Pagué como 22 por ahí así. Pagué como 22 porque pedí 24, pero como no había de los colores que había ordenado, entonces le dije, no, pues entonces ya no me pongas otros colores, ponme las que ya le había dicho. O sea, pues de otros, que me ponga las que había, me parece que nomás había como dos de dos colores. Entonces van a hacer falta como 4, no sé la verdad. Entonces vamos a ver cuántas nos mandaron, amigos. Pero ahí se las vamos a estar mostrando ahí en el video. Cuántas gorras me mandaron y qué colores hay. Para que así nuestro amigo, que si nos está mirando, nos vaya a ver, pues vaya escogiendo los colores. Aunque también le voy a mandar la foto. Le voy a mandar la foto a él de las gorras que llegaron o que están, para que me diga cuáles son las que quiere. Así que amigos, muchas gracias a todas las personas que nos han escrito. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Muchas gracias a todas las personas que nos han comentado. Y bueno, así es que esto lo estoy haciendo también para que ustedes miren que es verdad también lo que yo les digo, que no me llegaron y que ahora voy para allá, porque allá es donde está el UPS. Voy a ir para allá. No me acordaba dónde era, pero ahorita ya me acordé, porque en una ocasión ni me acuerdo qué fue lo que encargamos y no llegaron y los mandaron para acá. A ver qué fue. Oh, ya me acordé. Me acordé que una vez se me quebró mi teléfono y me dijeron que lo mandara. Que lo mandara por el UPS. Entonces andaba buscando esa área para mandarlo. Así es que, paisanos, acompáñenme en este video
Y quiero también en este video quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en la fiesta de mi bebé. Muy bonito, la pasamos, nos disfrutamos al máximo. También a las personas que no pudieron venir, pues ni modo, se les entiende a veces por el trabajo, por la distancia. Yo no estoy enojado por eso, ni siento mal, al contrario. Pues lo más importante es estar bien de salud. Y a las personas que no se les invitó, pues también de igual manera, pues hay una disculpa. Y vamos a tener pronto mi cumpleaños y ahí les vamos a estar invitando. Y también espero no se hayan molestado. No se hayan molestado porque no he invitado y que no sé qué. Bueno, a veces uno saca conclusiones cuando no hay nada que hacer, no hay nada que decir. Simplemente les estoy diciendo que para la próxima les voy a invitar y espero vengan. Y también no se hagan los enojados, ¿verdad? Porque a veces lo dicen, no, ya no me he invitado, ya ahora que me invite ya no voy a ir. Porque siempre uno como ser humano usa la venganza, pero bueno, eso ya es opción de cada quien. Yo voy a cumplir con invitarlos, ya el que guste venir bien y el que no, pues ni modo, como sea, vamos a seguir echándole ganas. Y los que gusten venir bien, bien recibidos serán. Así es que también le quiero mandar saludos, un saludo muy especial para el compadre Alex Cortés y su esposa Ángela hasta Chula Vista, California. Y también al compadre Marcos y su esposa Angélica, cordial saludo para ellos y para toda su familia. Y a todas las personas que nos comentan, a todas las personas que nos siguen, yo me siento contento de que la hayamos pasado bien. Y también al amigo Gerardo Torres, un saludo cordial, que también hizo el favor de grabar los videos, hizo el favor de venir de acompañar al compa Marcos y a su esposa. Y me dio mucho gusto y me sigue dando gusto de contar con personas como ellas, porque la verdad no es fácil de encontrar a la vuelta de la esquina. Aquí muchos han llegado, muchos han ido, unos inventando cosas, otros diciendo que que juegan y que van a ir de buenos, que eso tan y que me engana. Pero bueno, eso ya es opción de cada quien. Pienso yo que cada quien es como es y nadie lo va a cambiar. Así es que yo con o sin, vamos a darle puro para adelante, mi gente. Mientras Dios me lo permita, vamos a echarle. También le quiero mandar un saludo a nuestra amiga Esmeralda Chávez y al amigo Hugo Rascón, al amigo Lalo Huerta y también a la amiga Blanca Ortiz. Y saludos también al amigo Lino Hernández, Lich Hernández, hasta Texas, cordial saludo. Saludos también a nuestro amigo Rubén Cruz de Seattle, al amigo Ramiro y también a la amiga Roxana, a la amiga Evangelina y a su esposo y al viejón y a nuestra amiga Camerina. Realmente, amigos, son muchas las personas que hay que saludar por nombres, pero se me olvidan, como a nuestra amiga Raquel Jiménez, Florina Rangel. Y también un saludo a nuestra amiga Marisela Reséndez. Sabemos que no comenta, pero sí mira los videos. Bueno, no lo digo porque me lo imagino, lo digo porque ella me lo ha dicho. Hemos estado platicando y como sea, gracias, ¿verdad? Si no puede comentar o no tiene acceso a comentar, bueno, todo mundo se le agradece bastante. Yo al menos me siento contento de contar con ella, de contar con todos los suscriptores, seguidores y amigos. También gracias por todo el apoyo que nos ha brindado, tanto como para compartir con los homeless, como las cosas que ha compartido con nosotros. Yo me siento muy contento, me siento bendecido. Para todas las personas que han compartido algo con nosotros, también como la ropa para la bebé, como para sus zapatitos, de la familia de Florida, el de acá de Oregon, y bueno, son de California. Son bastantes las personas que nos apoyan y que nos han contribuido en algunas cosas para nuestra bebé. La verdad, amigos, es un gusto, es un placer contar con todas estas familias. Y espero y sigan contando con el apoyo de ellos o de todos. Nosotros aquí siempre vamos a seguir con Alejandra y las familias que nos acompañen, que los amigos que nos lleguen a acompañar a la casa, que invitemos y lleguen, nos vamos a seguir por adelante. Y ahí vamos. Vamos para Yakima, mire mi gente. Ahorita vamos para Yakima. El día está muy bonito, amaneció muy frío, pero está calientito, ya subió la temperatura y me siento muy contento. Ya la pizca de la manzana, puedo regular el 90%, ya se acabó.
Ahorita ya la pizca de la manzana, el 90% ya está en las bodegas. El 10% es el que todavía anda en el campo, pero ya traen toda la gente con la que comenzaron, con esa piensan terminar. Ahorita ya no hay, ya no agarran gente. Aproximadamente vamos a estar comenzando lo que es la poda, por ahí como entre el 2, el 3, 4 de enero, por ahí es cuando se comienza a podar. En ciertas partes comienzan antes, pero allí donde yo trabajo comienzan en esas fechas. Si Dios nos presta la vida, vamos a estarles mostrando ahí parte de nuestro otro trabajo y cómo se hacen los trabajos aquí en Estados Unidos. En ese tiempo que, en este tiempo de enero o en este tiempo de diciembre, les vamos a estar mostrando cómo se pone, porque muchos piensan que todo el tiempo hay sol, o muchos piensan que aquí no cae nieve, o muchos piensan que esto que el otro, pero ahí se los vamos a estar mostrando. Que acompáñenme y vamos a mirar si llegaron las gorras, o a ver qué nos inventan, o a ver qué nos dicen, que no llegaron, que mañana, que sotano, dónde vienen, vienen en burro, en caballo, en perra, en tortuga, en león, en jirafa, en camello, en caballo, yo no sé en qué vengan, pero ahorita les vamos a preguntar en qué vienen y dónde vienen, si ya se pasaron, a lo mejor andan pasearon. Bueno, una de todas las cosas tenemos que enterarnos ahorita. Así es que también le mando un cordial saludo a nuestro amigo Rocky, hasta Chula Vista, y a todas las personas que nos miran por ese bonito estado, como nuestra amiga Elizabeth Seliger también, que por allá nos mira, nuestra amiga María Montellanos, ya se cambió de nombre, que ya no me acuerdo cómo se apellida, pero es María O. García, algo así. Bueno, ahí le mandamos un saludote. Saludos a nuestro amigo Manuel Mendoza, hasta Honduras, y a toda nuestra gente de Ecuador, Nicaragua, Argentina, Perú, Chile, y a toda la gente de la República Dominicana y Sudamericana, y bueno, everybody, dijera el americano. Así es que, viejones, ánimo, y vamos aquí en el mero corazón de Yakima, vamos entrando. Ahorita les vamos a mostrar, porque el UPS está como de esta luz que viene a la próxima, está la luz a mano izquierda, y ahorita se los vamos a mostrar, viejones. Ánimo, bendiciones para todos. Bueno, amigos, ya estamos llegando aquí en el UPS. Se dice UPS porque creo que sí, no me acuerdo la verdad cómo se dice, pero aquí es. También el que quiera una gorra, ya sabe, $35 las estamos dando para apoyo para el canal. Y también, pues, ya saben, amigos, aquí todo está caro. Es como un recuerdo, es como algo que quieran tener del canal, pues ahí vamos a tener las gorras. Y ya 35 ya puesta a domicilio. Muchos van a preguntarse cómo pueden mandar el dinero. Pues pueden ser de Walmart a Walmart, o por Cash App, algo así, o las aplicaciones de Facebook. Y ahí pueden obtener su gorrita del color que gusten, que más bien del color que vamos a mostrarles. Aquí llegamos, mira, en el Chupi Edge. En el Chupi Edge, ya estamos aquí en el Chupi Edge. Es por aquí la entrada, me parece, pero vamos a parquearnos por aquí porque ya llegamos al Chupies. Ahora todo está que nos den una información, porque si no me dan información, vamos a salir pan con lo mismo. Así es que vamos a ir allá, amigazos, acompáñenme y puedan ver qué nos dice nuestra gente, porque ay. Hasta ahora sí, nunca me había tocado venir hasta esta parte por mis cosas. O también que nos digan dónde se encuentra. Es que ahorita les voy a mostrar qué nos dice nuestra gente allá adentro. ¿A dónde está? Aquí está, miren. Aquí están, miren, mi gente. Aquí estaban las gorras. Todo bien que vine, porque si no las iban a regresar. El problema es de que no saben qué fue lo que pasó, el por qué no llegan a la casa, por qué no llegaron. Me caía de raro, pero yo sabía que algo andaba mal, porque de ley sí tenían que haber llegado allá. Pero estaba viendo yo que el problema está en que la primera vez, aquí dice, la primera vez, a ver, déjame ver. Ok, la primera vez, sí, pero fíjate, la primera vez sí la pusieron bien. La pusieron bien.
La primera vez sí la pusieron bien. Ya esta vez la pusieron mal. La otra vez la pusieron 114, que es la dirección. Ahora la pusieron 144, pues menos. Si no llegó cuando era la, si no llegó cuando era bien, ahora menos iba a llegar, que era la 144. ¿Por qué? No sé. A ver, déjame ver, todo está bien. Aquí está el recibo donde ya había sido enviado una vez. Se los voy a mostrar para que miren, mi gente, miren. Miren, ahí está el la cosa. Ahí está la cosa. Y ya la habían mandado una vez y la volvieron a poner para atrás. Y ahora sí ya está. Ahora sí ya está. No llegó a la casa, pero ya llegó aquí. Ahí estábamos ya con las gorritas listas para... Tuvimos que venir hasta acá, era hasta Yakima, porque si no, no habían llegado. Estuvo bien que me dijo que si no llegaban, viniera acá. Creo que la otra vez cuando llegó también hubiera hecho lo mismo y ya hubieran estado aquí. Pero ni modo, así es este negocio. A veces uno sabe y a veces no sabe. Pero ahorita les vamos a mostrar cuáles gorras son las que vienen, para que nuestra gente sepa y pueda adquirir su gorra. Ánimo, mi gente, puro para adelante. Bueno, amigos, ya llegaron las gorras, como les comentaba allá afuera. Ya llegaron las gorras, pero tengo que ver si me llegaron las correctas para que ustedes vean cuántas llegaron, mi gente. Aquí se las vamos a mostrar dijeran por ahí de una vez por todas. Ahí está, miren. Ahora vamos a ver que se mire bien. Perrón, para que no digan cosas, que no digan nada. Pues que no se miraron vagante, cómo no. Vamos a ver. Así que ahorita voy a pasar a la mejor, voy a la Walmart a comprar una cajita para poner de una vez la gorra de mis compas que tengo allá en California. Dale, hijos de la guayaba. Hijos de la panza. Aquí está, miren, se las voy a mostrar para que no digan que no, miren. Están las gorras. Check it out, my friend. Ahí están el. Por fin me llegaron las gorras. Ahí ustedes, para que chino no sea. Chuladas, todas traen el logo del canal. Como vagante de Michoacán. Ay, 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 como que todavía no quieren llegar muy bien a la casa. Ya no quieren llegar muy bien a la casa, pero por fin ya están aquí, miren. Chulada de gorras. Así es que vamos a ver qué colores vienen aquí. Más como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son como 9 colores. 9 colores son. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oh, ya ven que les dije que me hacía falta una de un color. Bueno, vamos, aquí tenemos 3, miren. Vamos a tener 3. Órale. A ver, vamos a ver. Primeramente me gusta checarlas que todas estén bien bordaditas. Checarlas que no tengan problemas a las cestas de atrás. Todas aparentemente se miran bien perronas, miren. Esto es para las mujeres. Ahí están, miren. Ahí están bien bonitas las gorras. Son 3. Son 3 gorras bien perronas, miren. Ahí está. Ok, son 3. Esas son para las mujeres por ahí que luego quieren salir a dominguear y eso. Pues ya tienen su gorrita bien perrona. Son 3. Mandé a traer 3 rojas también, miren. Igual también quiero verlas que todas estén bien, que estén bien bordadas, que no tengan quebrada la de esta de atrás. Todas se miran bien, todas vienen bien equipaditas, bien bordaditas, miren, bien bordaditas. Así como las estoy sacando, las estoy guachando. Es que la otra vez me mandó una que estaba quebrada, la de esa donde se cierra aquí. Le dije y ya me mandaron otra nueva, porque la estoy comprando, no me las están regalando, me las estoy pidiendo. Mira, esta es, aquella es pura guinda. Van a decir, ¿puras guindas? No, esta es guinda
pareja. Y esta es guinda con gris. Miren, esta es guinda con gris. Y deja de ver si también que estén bien bordaditas también, porque me gusta que estén bien, ¿no? Nunca me gusta comprar mugrero que no, porque la estoy comprando, no la estoy pidiendo. Todas están bien bonitas. Ahora vamos con las azules. Estamos poniendo para que miren que son las cuantas son las que hay. Y no digo, no, pues vagante, te escondiste unas, no. Aquí está todo, está todo bien. Deja, estoy mirándolas y ahorita se las muestro. Esta era rojo. Me las cambió un poquito, pero también se miran bien. Esta, mira, como esta, se me las cambió porque miran, esta es diferente. Chequenla bien. Esta es diferente y esta es diferente. Mira, se miran igual, pero no. No sé cuál se mira mejor, pero para mí en lo personal se mira mejor esta, porque esta trae rojo y blanco poco. Y esta trae blanco en medio y rojo a los lados. O sea, fíjense, es diferente. Bueno, ahora vamos a ver la de atrás. La de atrás, si son iguales estas dos, miren. Hay dos iguales, miren. Bien bonitas estas gorras. Yo me gusta mucho las, este colorcito. Puro vagante de Michoacán, mi gente. Ay, nomás para que vayan y digan. Ah, esa está la que trae el tío, el tío Marcos, el compadre. Y también yo tengo una como esa también. Y está muy bonita porque esa también combina por lo regular con muchas, muchas ropa. Esa está bonita, vagante de Michoacán. Estas sí vienen bien. Estas sí vienen bien. Aquí les mando que le pongan YouTube en blanco, porque si le ponen negro no se va a mirar. Entonces lo que nosotros queremos es que le pongan blanco, algo que sea visible. Miren, órale. Ok, entonces ya están mirando que son una, dos y tres con esa. Y están iguales. Lo que yo les quise enseñar, que están iguales esas, miren. Esas sí no están ni una. Todas están igualitas. Así es que ya van 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya van 14. Ahora vamos con otra. Voy a poner la capa que no se vaya a caer. 14 dijimos. Mira. Esta también está bien bonita, porque esta la mandé ser como, esta la mandé ser como el mismo color que tiene aquí. Se la mandé poner, el mismo color que tiene aquí se la mandé poner aquí. Color dorado. Es un color muy bonito. Este siempre me la han, siempre me quedo con una y me la, la regalo. O me la quitan por ahí, sabes que a veces ya la traigo puesta. No, pues regálamela o véndemela y ah, pues se la regalo, pues ya la traigo puesta. Entonces ahí van dos. Y miren, aquí tengo otras. Ok, tengo otras tres. Tengo otras tres. A ver esta cómo está. También estoy viendo las que no están quebradas. Esta está bien bonita. Quiero que estén, quiero ver que estén bien bordaditas. Todas están bien bordaditas, miren, mi gente. Miren, esta es la verde pistache. Aquí está esta. Ahí está esta. Como esta sí se le mira el, lo negro alrededor. Esta sí la pusieron YouTube aquí alrededor. Me cobran por cada cosa que le ponen, que le agregan. Ahí están, miren. Tres gorras de color pistache también. Estas sí me gustan tres, porque estas se van como agua esas. Y aquí tengo las últimas tres. Ya era hora que llegaran, porque ya me estaba enojando. Porque bueno, si ya las pagué, ya está todo, ¿por qué no llegan? Entonces, si van a querer traer más, me avisan, porque vamos a estar trayendo más playeras, mandiles. Miren, esta es una roja. De estas no había una roja. De estas no, de esas rojas me faltó una, porque eran 24. Aquí está esta. Y de estas cafés, dijo que nomás tenía dos. También mandé ordenar tres, pero nomás me llegaron dos, porque dijo, no, nomás tengo dos. Dijo, ya se me acabaron esos colores. Y bueno, nomás me mandó dos cafecitas. Esas cafetas también están bien bonitas, miren. Por 35 varos, un recuerdo. Los podemos mandar hasta a todo aquí en Estados Unidos. En México luego no llegan y no me comprometo a que lleguen, y luego queda uno mal.
en lugar de quedar bien uno, queda mal. Entonces para México no me comprometo, amigos, porque sí las puedo enviar, pero sí las puedo enviar, pero si no llegan, luego van a decir, no, que a lo mejor no la mandó, que a lo mejor las mandó y las mandó a recoger. No, no quiero ese tipo de problemas ya. Mejor aquí en Estados Unidos, si no llegan en la primera y me las mandan para atrás, yo se las vuelvo a mandar, porque también me ha pasado. Me ha mandado que, me ha tocado que he mandado y no las agarran por X motivos. La dirección se pone mal y y las vuelvo a poner otra vez. Así es que esas damas, si quieren una gorrita, también ya hay. Ya hay para esas muchachonas que quieran una gorrita del canal. Ya están aquí, mira, bien fregonas, mira. Ahí nomás, mi gente, bien perronas, miren. Para que ustedes tengan idea y ponérsela ahí cuando vayan al parque, cuando vayan a la tienda, cuando vayan a donde ustedes gusten, se la pueden llevar. Así es que, muchos saludos, muchas bendiciones a toda nuestra gente que nos mira. Y nos despedimos de este video y ya saben, solamente 35 dolaritos para el apoyo para el canal, para seguir repartiéndole comida también ahí a los amigos homeless, que pues mucha falta les hace. Y pues nos hace falta a todos tener un buen corazón, y créeme que apoyándonos o juntándonos o siendo más, podemos lograr nuestras metas. Bendiciones para todos, bonita tarde, bonita noche, que Dios los siga bendiciendo. Provecho para los que están comiendo, y para los que no han comido, pues hay que arrimarnos a hacer algo, y ahí estamos. Bendiciones para toda nuestra gente. Hasta pronto, amigos.